Nos complace compartir este conversatorio que hemos dado en llamar Estrategias de Producción y Escrituras Digitales, Experiencias en Educación, Organizaciones y Emprendimientos Periodísticos. La actividad se enmarca en la especialización en Lenguaje y Comunicación Digital que dictan en conjunto la Facultad de Lenguas y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando con Tatiana Rodríguez nos planteamos dentro del taller de comprensión y producción de textos en entornos digitales esta actividad, pensamos qué podemos hacer para incorporar otras voces que no fueran las nuestras, otras experiencias que no fueran las nuestras y otros entornos. Entonces empezamos a buscar y salió este conversatorio en el que queremos abrir el juego y en el que realmente pensamos que la apuesta va a ser enriquecedora porque conocemos de quiénes se trata y en los entornos en los que se mueven. Antes de presentar a los panelistas, queríamos agradecer, bueno, están presentes con nosotros Javier Martínez y Maximiliano Brown, que son los coordinadores de la especialización y quienes nos permitieron y nos abrieron la posibilidad de abrir, como decía recién, el juego a otras voces por fuera de la carrera. Y también agradecerles la presencia a todos los que no son nuestros alumnos de ahora, que pertenecen a cohortes anteriores o a la Facultad de Comunicación de otros ámbitos, al grado, tesistas, ex-tesistas, bueno, y creo que también invitados de nuestros panelistas. Así que muchísimas gracias por sumarse a esta actividad. Presentamos a quienes serán nuestros conversadores, pienso por orden de aparición. En primer lugar, bueno, Nancy Arias. De Nancy, cuando entré en su perfil de Facebook, lo que más me llamó la atención fue que decía Nancy Arias, profesora. Y ese no es un dato más o un dato absoluto. Creemos que tiene que leerse, bueno, esto, comunicación no es lo que uno dice, sino lo que el otro entiende. Y nosotros interpretamos la humildad de Nancy al presentarse. Porque si les cuento de quién se trata, van a poder entender quizás mejor. Nancy es egresada de la carrera de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciada en Comunicación Social. Pero además integra, y esto sí lo tengo que leer, el equipo técnico de comunicación en el área de educación en lenguas y comunicación de la Dirección de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. O sea, me imagino que tu tarjeta de presentación debe ser una cartulina. No existe porque es indecible el nombre de tan largo que le han puesto. También es docente en el nivel medio, en el IPEM 138 Jerónimo Luis de Cabrera. Y también me contó, que no sé si eso está, creo que ni siquiera está en LinkedIn, está dictando un curso de posgrado sobre herramientas de comunicación transmedia para el ámbito educativo en la Universidad Provincial de Córdoba, es la UPC. Pero en su perfil de Facebook dice profesora, nada más. Y me encantó. Y además tiene un montón, espero que después pongas las direcciones, un montón de materiales producidos por ella, que es un tesoro, no, fabuloso. Agostino Baldacci creo que es nuestra más joven participante, es casi diría que flamante egresada, también licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, y diplomada en Comunicación Digital y Social Media por la Universidad Siglo XXI. Y actualmente es responsable de Prensa y Comunicación en el Centro de Interpretación Científica Plaza Cielo Tierra, que es una maravilla. Quienes son de Córdoba o no son de Córdoba, cuando tengan la oportunidad, bueno, tienen una oportunidad virtual, vamos a, y cuando puedan presencialmente también es fascinante entrar a ese edificio. Y trabajan muchísimo, sobre todo en redes sociales, por lo que hemos podido seguirlos. Y finalmente, así es. Alan Porcel, otro egresado de la facultad, de nuestra facultad, licenciado en Comunicación Social, sumamente versátil porque
Es autor de una newsletter sobre tecnología que se llama Máquina Extraordinaria. Es coordinador de proyectos audiovisuales y monetización en lavoz.com.ar y es cofundador y codirector de Parque Podcast. Pero hay algo, les contamos un secreto, les pedimos una mini bio de 3 a 5 renglones a cada uno para presentarlos. Hay algo que no puso, pero que sí sabemos nosotras, y es que su tesis de grado la hizo sobre repositorios abiertos. Quizás uno no pone en su currículum, en su presentación, de qué hizo la tesis. Pero ¿por qué la traigo a cuento? Porque además de ser un excelente trabajo, me tocó estar en el tribunal que lo evaluó. Es interesante para pensar en cómo se almacena y cómo se comparte el conocimiento en los entornos, sobre todo en los entornos digitales. Así que me parece otro plus en la versatilidad que tiene Alan en lo escrito, en lo sonoro, en lo multimedia y también en el caso de los repositorios digitales. Gracias, Mónica. Bueno, todos presentados, les contamos la modalidad. Cada expositor va a tener cada conversadora va a tener entre 15 y 20 minutos para contar sus experiencias y después daremos lugar al diálogo porque se trata de eso, un conversatorio, así que pueden ir preparando las preguntas, comentarios, inquietudes que tengan a medida que, bueno, desarrollan lo que prepararon para nosotros. Nancy, te damos la palabra y la pantalla. Y muchas gracias a todos por sumarse. Ahora sí. Avísame, por favor, si se ve correctamente. Perfecto. Bueno, voy a tratar de ir bien rápido, así no, porque si yo me largo a hablar no termino nunca. Así tenemos tiempo después de cualquier pregunta poder contestarla. Sí, yo siempre que me presento empiezo diciendo que soy la vieja de lengua del Jerónimo, porque creo que es la base que realmente me identifica. Y bueno, de allí todo lo que uno puede aportar o trabajar en otras cuestiones, pero en realidad esa es la base, vieja de lengua. Vengo a hablar hoy sobre didáctica transmedia. Vamos a hacer como una pequeña introducción y después vamos específicamente a la experiencia. Entre estas dos generaciones, el señor mayor que está leyendo el diario, que podría ser el abuelo de esta niña con sus caras y sus rostros y sus filtros, demuestra que nunca ha habido una distancia tan grande entre las infancias de dos generaciones. En la infancia de la persona que lee el diario, de este abuelo, seguramente fue testigo del comienzo de la radio, ya que tenemos gente audiovisual y de la radio, de la televisión. Fue la generación que inventó estas tecnologías que tenemos ahora. Y cuando las nuevas generaciones llegaron, esas tecnologías ya estaban ahí. Y eso es importante tener en cuenta, porque hablamos de los nativos digitales y muchas veces esa categorización nos queda incómoda, porque yo tengo estudiantes que tienen mucho menos manejo de la tecnología que yo, por ejemplo, son nativos digitales, supuestamente, pero bueno, también tienen que ver con las condiciones materiales, digamos, en las que cada uno vive y con las cuales cada uno vive. Entonces, esa diferenciación me pareció importante de tener en cuenta. Y dice Barico en un libro que recomiendo sumamente, que se llama The Game. Esa generación inventó The Game, la del abuelo, digamos, esa generación inventó este juego, esta cultura digital en la que tenemos ahora, y de qué estaban escapando cuando lo inventaron, se pregunta. Así que es muy interesante el abordaje. Cuestión que todos estos cambios culturales que vivimos han influido en los procesos de construcción del conocimiento, en las formas en cómo aprendemos, tanto dentro como fuera de las aulas. La creciente digitalización de productos y servicios incluyen o necesitan de la información y el conocimiento, cuya materia prima son los datos.
Posiblemente el colega que se especializa en tecnología pueda explicar esto mejor que yo, pero básicamente estamos hablando de Big Data, es decir, de procesar grandes volúmenes de datos, tanto estructurados como no estructurados, y este es el cambio, a velocidades cercanas al tiempo real, velocidades monstruosas. Esta cuestión del proceso del Big Data nos lleva a vivir en un momento de mediación algorítmica, en la cual todas nuestras decisiones, nuestras gestiones, nuestros gestos van siendo registrados, almacenados, procesados casi en tiempo real. Y eso cambia muchas cosas, cambia la forma en que vivimos. Y Lev Manovich, en este sentido, ya en el año 2012, va a decir en su libro El software toma el mando, que convertir todo en datos y usar algoritmos para analizarlos básicamente cambia lo que significa conocer algo. Por eso él va a hablar en ese libro de una epistemología del software. Y una epistemología del software, sí. Y va a ser Scolari, uno de los que plantea, Carlos Scolari, el argentino que, bueno, muchos hemos leído, que en este momento trabaja en Barcelona, pasar de una pedagogía de la enunciación, que tiene su correlato en el broadcasting, en una comunicación de uno a muchos, donde el docente se para frente al aula, es el portador del saber y simplemente emite ese saber a una audiencia cautiva que lo escucha, a una pedagogía de la participación, que tiene su correlato en el transmedia. Y esto es lo que vengo rápidamente a presentar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación transmedia? Hablamos de una gestión. A mí me gustó mucho esta definición que tomé de un grupo de gente española, recuerdo el apellido de una, Limón, por eso la recuerdo, pero en realidad está en la bibliografía. Me gustó mucho porque me parece que resume exactamente de qué estamos hablando, que no es simplemente una cuestión de muchos medios o de multimedia, sino que es la gestión multiplataforma, dicen ellas, de un flujo comunicativo global y prácticamente ubicuo que se despliega a través de diversos lenguajes y soportes. ¿Qué significa esto? Significa que hoy, en el ámbito de la comunicación, somos usuarios, usuarias, productores, productoras, capaces no solo de consumir, de leer, hablando de lecturas y escrituras, sino también de producir y hacer circular ciertos contenidos. Esos contenidos van a circular en diversos formatos y plataformas. Perdón. Se cruzó una charla. En el ámbito de lo que llamamos ahora, en el marco de lo que llamamos cultura digital colaborativa. Cuando hablamos de esto de lo transmedia, tenemos que recordar que lo transmedia viene del ámbito de la industria cultural, donde las narrativas transmedia se constituyen a partir de una historia que se expande a través de diversos medios y medios y lenguajes y formatos. Entonces, esa historia original, la historia de la cual el emisor es el dueño, hablando de las grandes empresas del entretenimiento, ¿no? Pensemos Marvel, pensemos, bueno, Netflix, etcétera. Hay una historia que es la que ellos cuentan. Esa historia recibe el nombre de canon para diferenciarla del fandom. El canon es la historia oficial, digamos, la historia de la cual la empresa es la dueña. Esa historia se va expandiendo a través de la generación de contenidos por los usuarios, en este caso por los fans, y por eso recibe el nombre de fandom. Ese fandom, que son todos los contenidos producidos por usuarios, por fans, van a alimentar ese canon. Si muchas veces las empresas toman las producciones de los fans y las, pensemos en Game of Thrones, pensemos en La Guerra de las Galaxias, que no es una producción que nace como transmedia, pero que es transmedializada con posterioridad. Pensemos en Harry Potter, que incluso tiene ahora un resurgir y no solo el merchandising, sino todos los blogs, los contenidos, las historias, los TikTok que hay sobre Harry Potter, por ejemplo, eso sería todo lo que va formando el canon, ¿no? Entonces, estas narrativas transmedia
se cuentan a través de estos nodos autoconclusivos, porque es como que cada historia puede verse por separada. Cada medio aporta en esto sus públicos, sus sensibilidades, sus lenguajes. Y pensando en esta misma, digamos, en este esquema, es que comenzamos a pensar, quienes trabajamos en educación, si podríamos llevar esto al ámbito educativo. Va a ser Miriam Kapp quien empieza en estas latitudes a hablar fuertemente de didáctica transmedia y va a decir que la didáctica transmedia, en tanto praxis reflexiva, que se expande a través de diversos medios y lenguajes para co-crear un conocimiento basado en el intercambio y la innovación mediada por tecnología, puede dar lugar a intervenciones epistemológicas que conviertan en un nuevo acontecimiento creador. ¿Por qué dice Miriam esto? Porque ella hace mucho hincapié en que lo que permite la didáctica transmedia o asumir una mirada desde la didáctica transmedia para realizar prácticas docentes disruptivas es justamente volver a traer a la educación el acto creador, el acto creativo. Cuando hablamos entonces de didáctica transmedia, estamos hablando de prácticas de enseñanzas disruptivas donde el canon, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que el canon era la historia oficial, digamos? Es el contenido del diseño curricular jurisdiccional. Básicamente, lo que decíamos antes, el programa. Ese es nuestro canon, que vamos a expandir a través de diferentes medios y de diferentes lenguajes. Pensando en planificar, y aquí la idea de didáctica transmedia específicamente, utilizando la planificación a modo de un guión transmedia. Entonces, en vez de planificar una secuencia didáctica, simplemente esa secuencia didáctica la pensamos desde la idea de planificar una experiencia educativa transmedia para nuestros estudiantes, donde ese canon, ese programa que teníamos que dar, esto es muy, muy de los docentes, tengo que dar este programa y se atan a los contenidos, ese contenido además se ve aumentado, se ve expandido por el contenido generado tanto por docentes como por estudiantes. Y acá seguro el colega que hizo la tesis sobre recursos educativos abiertos tendrá mucho que decir, porque justamente ese contenido que los docentes generamos y que muchas veces no se veía reflejado o no circula más allá de los estudiantes, y todo el contenido que nuestros estudiantes producen y que muchas veces no circula más allá de las aulas, esta mirada, que no significa grandes cambios ni grandes, ni tener sí o sí determinadas tecnologías, porque todo lo que dijimos antes, al principio de esta exposición sobre que las tecnologías nos configuran como usuarios en este marco de cultura digital, tiene que ver con que nosotros, los que enseñamos y los que aprendemos, ya no somos los mismos que eran cuando se crea la escuela o cuando se piensa la escuela de la manera en la cual está pensada. Sino que la idea es justamente crear comunidades de aprendizaje. En ese curso justamente que nombraba Mónica recién, con una colega, no sé si se habrá podido acceder hoy, planteamos esto, ¿no? Generar estas planificaciones transmedias en cuatro ejes paralelos, el eje narrativo que incluye el canon y una historia que va a ser las veces de escenario para ese canon, que sería de lo que tenemos que dar en la escuela, pero pensar no solo en eso, sino en el eje de la experiencia, qué experiencia queremos que nuestros estudiantes tengan con esta planificación que estamos haciendo, con esta propuesta de enseñanza. ¿Cuáles son las experiencias? ¿En qué medios va a circular los contenidos que tienen que ver con este canon? ¿Qué tipo de participación van a tener los estudiantes, los docentes? ¿Qué otro tipo de participación se prevé? Todas estas cuestiones bien hacen a lo que es una planificación transmedia de planificar en 360 grados, porque todo pasa al mismo tiempo. Y ahora sí, muy brevemente, les dejo esta experiencia, que se trata de una planificación transmedia para lengua y literatura de tercer año, que se implementó en el año 2019. Tenía yo la idea de implementarlo nuevamente en el 2020, lamentablemente fue imposible,
por la pandemia y demás, y también por la manera en que estamos trabajando en estos momentos en las escuelas, donde estamos acordando por departamentos, digamos. Entonces, es imposible introducir esto al modo de planificación anual. Pero sí se puede, incluso estamos trabajando en un juego que vamos a ver si sale a la luz, para trabajar uno de los contenidos de cuarto año, trabajar así como en proyectos más pequeños, ¿no? Esta era la planificación anual. Yo le puse un viaje, profe, porque es lo que nos dicen siempre los chicos, y les leo básicamente de qué se trata, que durante el año escolar, cada estudiante de lengua y literatura de tercero se convierte en un cronista en busca de una historia para contar. Para lograr contar esa historia, emprende un viaje a través de diversas estaciones donde recolecta datos, entrevista protagonistas, investiga, registra todo aquello que considera de valor para cumplir su misión, escribir una crónica que se va a publicar en una antología a fin de año. También toda esta cuestión de planificación transmedia tiene que ver con la idea de gamificación, ¿no? Por eso es que decimos que durante esta aventura se encuentra con distintos desafíos que debe superar, en vez de pensar en evaluaciones que tiene que aprobar, para lograr la recompensa final, que sería probar lengua de tercero. Acá les muestro lo que yo en ese momento había planificado. La mitad de esto pude llevar a cabo. Pero bueno, lo que tomó mucha preponderancia fue el laboratorio de redacción. El laboratorio de redacción fue lo que se llevó la mayor cantidad de tiempo, porque los chicos están acostumbrados a escribir, entregar y esperar los resultados como quien espera. Un segundito, por favor. Ruidos en la casa. Entregar, digamos, una redacción y esperar como quien espera los análisis del médico. Resultados, salió bien, salió mal. Entonces, la idea de esta propuesta es que ellos escribieran, reescribieran, hicieran una versión 1, una versión 2. En ese momento, con evaluación, trabajaron en la coevaluación. Entonces, uno escribía y el compañero le evaluaba, le corregía, lo cual hubo que hacer toda una cuestión, porque todos querían ser profes y tachar todo, decir que estaba todo mal. Entonces, no. ¿Qué pueden aportar a la producción del compañero, de la compañera? Era la idea. Entonces, el laboratorio de redacción fue lo que tomó mayor importancia. El taller de fotoperiodismo no lo pudimos dar, igual que el de geolocalización. La entrevista sí se realizó y fue interesante. Fue un trabajo que se llamó, en su momento, Crónica por Encargo. Les di a cada grupo de estudiantes un contacto a quien tenían que entrevistar, que eran gente de organizaciones, básicamente, de la ciudad de Córdoba. Todo esto, ¿no?, buscando esta cuestión de las historias. Durante todo el año se produjo eso. Tuvimos la visita de Pedro Febrero, el periodista, cronista de Córdoba, que tiene unas crónicas espectaculares. Los chicos les gustaron mucho. Leyeron una crónica de Waldo Sebre. Gracias. Leyeron una crónica de Pedro Lemebel, sobre el río Mapocho en Chile. Y se hicieron muchas comparaciones con el río Suquía en Córdoba, así que estuvo como muy interesante esa cuestión. Y finalmente sí logramos llegar a hacer esta antología, que la hicimos solo en PDF. Mi idea era, a final de año, no llegamos, poder imprimirla y llevarla a la biblioteca. Pero bueno, eso apenas volvamos y se vuelva... Y vuelva a la biblioteca, estará. Y no sé si alcanzan a ver, esto es básicamente el libro, donde están todas. Por supuesto que muchas no califican como crónica, pero fue muy autorreferencial. Todos empezaron a escribir sobre un lugar, muchos sobre fútbol y muchos sobre sí mismos. Entonces, fue muy interesante lo que ellos lograron, y vieron cómo a partir de cada uno poder rehacer su historia, poder corregirla realmente, poder volver a escribirla, lograron un producto que fue mucho mejor
este que aquí está, la idea de la corrección, ¿no? Que no está en el secundario, era mucho mejor que ese producto inicial que habían hecho. Así que, bien, dejo de compartir. Creo que llegué con el tiempo, espero no haberme pasado. Justo, excelente, Nancy. Perfecto en el tiempo. Bueno, interesantísima la experiencia y nos guardamos para el final. Bueno, ahora damos paso a Agostina, en una experiencia totalmente diferente dentro de una organización como el Centro de Interpretación Científica Plaza Cielo Tierra. Bueno, hola. ¿Ahí se me escucha bien? Bien. Sí, perfecto. Hola a todos y a todas. Gracias por estar presente y por el lugar también. Yo soy responsable de prensa de un centro de interpretación científica que es proyecto de la provincia de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Nosotros nacemos en el año 2017 y desde ese entonces la plaza fue como un espacio museológico, de carácter museológico, que sus actividades eran, digamos, con el público en general, y las escuelas públicas y privadas de la provincia, y también, digamos, actividades que se realizaban, ya sea congresos, bueno, actividades sociales, que la plaza participaba, digamos, ¿no? Y a mí lo que me gustaría destacar es cómo todo esto se rompe con la pandemia, y, bueno, hay un desafío enorme que llevamos, digamos, adelante desde hace un año, y que tiene que ver con, bueno, con una experiencia puramente digital, de pasar, digamos, de una función totalmente distinta y pasar a lo digital y tener el desafío de ser pedagógicos, poder llegar, digamos, con nuestro contenido a la mayor cantidad de gente y generaciones, por supuesto, en un contexto en que está todo digitalizado y que eso digitalizado también tiene carácter de exclusividad. Entonces, ese punto es el que, o al menos para nosotros, es el nodo de nuestra presentación. Y digo nosotros porque a mí yo no represento la plaza, representa un área que está construida, un área de comunicación que lo constituyen dos compañeros, dos colegas, y además un equipo interdisciplinario que son los trabajadores y trabajadoras de la plaza. Así que un poquito en nombre de ellos voy a estar hablando y robando un poco algunas reflexiones. Voy a presentar lo que armamos con el área. Díganme si se ve, eso sí me preocupa, porque tengo un internet bastante chomi. Okay. Todavía no. ¿Se ve ahí? No. Bueno, ahí compartí pantalla, espero que se pueda ver. Me dice que sí. Ahí está. Que está, sí, siempre. Ahí está. ¿Sí? Okay. Ahora sí. Bueno, como les decía, y que me había adelantado un poquito, bueno, ¿dónde está la plaza? Plaza es este edificio un poco raro que hace la formación, digamos, de un dodecaedro y está ubicado en el Parque Las Tejas. Es de entrada gratuita desde el inicio en que se inauguró, digamos, y justamente nosotros dividimos esta presentación en lo que es el contexto prepandémico, en donde hablamos, digamos, de esto que les comentaba, como de funciones museológicas, puramente, y lo que hacíamos en ese entonces. Nosotros estábamos habilitados para el público, digamos, de Córdoba y para las visitas de escuelas privadas y públicas de la provincia, y además para los clubes, como por ejemplo los de natación o demás clubes, digamos, de deportivos y sociales, tanto de la Municipalidad de Córdoba como de la provincia, ¿no? Llegamos a tener alrededor de 75.000 estudiantes en un año en la plaza. Y eso fue en el año 2018, si yo no me equivoco. Bueno, en ese momento, comunicación de la plaza era mostrar las visitas, básicamente, y mostrar las experiencias en las que participábamos socialmente, como fue cuando en el año 2019 fuimos la sede de prensa del Congreso de la Lengua Española, que se hizo acá en Córdoba, o como cuando fuimos también la sede de transmisión de lo que fue la transmisión de agujeros negros desde Bruselas y que se retransmitió, digamos, acá.
Y cuando vino la pandemia, bueno, todo eso que veníamos haciendo, nada, tuvo que reinventarse y tuvimos que transmutar. Particularmente en ese momento éramos dos compañeros de solamente el área de comunicación, que incluso está acá, digamos, presente y está acompañando a Mateo. Y en ese momento, bueno, los guías también, los guías y coordinadores de la plaza que hacían el recorrido guiado por las instalaciones, todos transmutamos lo digital, ¿no? Nuestra dinámica de trabajo fue en casa y todos los proyectos de ciencia, bueno, fueron, digamos, a digitalizarse. Me acuerdo que esto empezó en marzo del 2020 y la primera semana, digamos, de la pandemia, bueno, teníamos que reforzar esto de estar en casa, ¿no? En un contexto donde había una abundancia de sobreinformación, de mucha tensión, y lo que hicimos fue trasladar, digamos, nuestro show de planetario, que es como nuestra joya, digamos, en la plaza, hacer un planetario en tu casa, ¿no? Entonces, las familias y los chicos podían disfrutar, digamos, de un show de planetario desde, bueno, sin moverse desde su casa. Y ahí nos dimos cuenta que, bueno, fue una campaña muy exitosa y nos dimos cuenta que era por ahí, digamos, como, bueno, lo que queda, ¿no? O sea, no sabíamos qué hacer, pero definitivamente teníamos que trasladarnos, digamos, a lo digital. Y ahí hicimos, bueno, alrededor, desde entonces, ¿no? Hicimos alrededor de 300 proyectos. Trabajamos, sí, más de 6 ejes. ¿Qué decimos con ejes? Tiene que ver con el contenido, digamos, que trabajamos. Como la plaza es un centro interdisciplinario que combina, porque además, digamos, tiene trabajadores de cada área, combina todas las ciencias, tanto artísticas como sociales, como científicas, y bueno, trasladamos, digamos, toda esa diversidad a lo digital, ¿no? Ahí mostramos un poco cómo eran los porcentajes de contenido y de qué disciplina, digamos, correspondía, dependiendo justamente de los intereses y las demandas que íbamos viendo en esto de, en esta comunidad, digamos, que hacíamos a medida, digamos, que íbamos sumando audiencia y seguidores en nuestras redes sociales. Algo que retomo, digamos, de lo que decía Nancy, es esto de andar, de estar co-creando. Bueno, a nosotros nos pasó tal cual. Era como, ¿funciona o no funciona? ¿Esto le gusta a la gente? ¿Le digamos, funciona para este momento, para esta coyuntura? Y muchas veces hacíamos esas evaluaciones con stories, con formularios, o sea, con encuestas, para justamente saber si estábamos bien parados o no. Y creo que fue así, digamos, fuimos creando de manera, bueno, no sé, un poco con esa reciprocidad, digamos, constante que íbamos buscando, ¿no? Cada uno de esos ejes, ahí nombrábamos que hacíamos más de 15 campañas. Bueno, cada uno de estos ejes, a su vez, fueron una estrategia de comunicación. Y cuando hablamos de estrategia de comunicación, es como que como muy general hablar de estrategia de comunicación. Entonces, principalmente, nosotros podemos decir, fuimos como elaborando algunas tácticas para entender que lo digital era un desafío, que debíamos como generar contenidos para todas las redes sociales, para cada, digamos, para las diferentes franjas etarias, y que debíamos justamente como darnos una vuelta de rosca constantemente en esta estrategia, porque la verdad es que estábamos incursionando, digamos, ¿no? Siempre decimos que esta fue nuestra primera pandemia y por lo tanto hicimos lo que pudimos, ¿no? Y fue esto. Trabajamos, sí, en, digamos, 5 redes sociales, que son, bueno, nuestro Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y la web de Plaza Cielo Tierra. Y antes de pasar a presentarnos en esto, algo que me parece súper importante de destacar en esta, que bueno, que Nancy decía un poco sobre esto, que tiene que ver con el espacio de internet. Nosotros en esto de estar en muchas redes sociales y de tener muchos públicos, todo el tiempo nos encontrábamos como haciendo campañas tanto para grandes como para chicos, o, bueno, para grandes únicamente, para adolescentes, para chicos, y todo eso fue un laburazo.
pero rescatamos una experiencia que nos parece parte de todos los proyectos de comunicación, que es que en un momento habíamos, bueno, eran las vacaciones de julio, y en la plaza siempre hacíamos actividades de vacaciones de julio para los niños y para las familias, ¿no? Y esta vez, bueno, tenemos que hacer algo digital. Entonces, una de las propuestas que llevamos adelante fue el teatro científico, que combinaba la ciencia y las artes escénicas digitalizadas, como mediante un teatro de sombras. Bueno, fue un éxito también y nos ayudó muchísimo a entender que a veces, en los momentos, digamos, de mayor desafío o presión, surgen buenas ideas y siempre son colectivas y siempre son interdisciplinarias. Al menos en nuestra experiencia como un centro de divulgación científico y educativo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es la metodología de trabajo que llevamos desde entonces? Básicamente, primero, todo lo que son las investigaciones y las producciones las realizan los diferentes guías y coordinadores que hoy están, digamos, como, bueno, llevando adelante las investigaciones y las producciones que hoy se plasman, digamos, en nuestras redes sociales. Eso pasa por una curaduría en la Secretaría Académica, digamos, de la plaza. Desde la Secretaría Académica pasa al área de comunicación y una vez que nosotros estamos, que terminamos la pieza de comunicación, la volvemos a pasar para ver si está todo ok para publicar, digamos, ¿no? ¿Quiénes conformamos el equipo de comunicación? Esto me parece súper importante de decir, porque muchas veces los comunicadores, las comunicadoras, hacemos muchas disciplinas y muchas cosas al mismo tiempo. Y en realidad, a nosotros al principio fue así, pero cuando estratificamos y dividimos nuestro trabajo, pudimos darnos cuenta que las cosas eran mucho más, más prácticas, más productivas, mejoradas. Y eso es, digamos, posible gracias a que tenemos, digamos, un editor audiovisual con funciones de copywriter, que es Mateo, que está presente en este Meet. Una diseñadora que es María Laura Fernández. Y bueno, quien les habla, que soy además de coordinadora y responsable de comunicación, editora gráfica y copywriter. Y todo básicamente lo hacemos de manera colectiva, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Nos organizamos utilizando, bueno, de manera interna, usamos lo que es la metodología Canva, que básicamente es el uso de tarjetas donde, se condensa todo lo que tiene que ver con el contenido de una pieza de comunicación que básicamente es un copy que intenta justamente no repetir la información de la pieza. Esto es importante también. El copy te invita a que justamente quieras interactuar con la pieza gráfica o audiovisual. Entonces, nosotros lo que hacemos es contar generalmente una historia. Ir con un dato curioso, ir con algo que creemos que puede llamar la atención y decirte, bueno, acá tenés un poco más. También utilizamos lo que es la nota, digamos, en profundidad, que es la investigación a la cual, digamos, adaptamos la pieza gráfica o audiovisual. Eso lo adjuntamos en un link de Bitly, lo sé bien cortito, y en el copy. Y después está lo que es la pieza, bueno, la pieza gráfica o audiovisual. Por lo general, ahora estamos trabajando mucho en lo que es infografías en formato carrusel, porque el carrusel es cuando es un posteo con varias fotos o piezas gráficas. Eso nos permite, por un lado, que la audiencia esté, digamos, más tiempo en un posteo y, por lo tanto, pueda interactuar un poco más con lo que se dice, además de no tener que ser como muy escuetos en lo que estamos diciendo. Y estamos también trabajando con otros formatos, digamos, audiovisuales como, y otros canales como IGTV, como son los vivos, demás. En cuanto a la organización interna, ahora estamos de vuelta haciendo home office por este aislamiento, digamos, momentáneo. Y estamos trabajando con Asana. Asana es una aplicación que nos permite, digamos, adherir tareas y llevar, digamos, un,
un control cotidiano de nuestras tareas. En cuanto al diseño, utilizamos lo que es Figma. Figma es como un Illustrator, pero es gratuito y nos permite, a su vez, a todo el equipo poder estar viendo lo que se está diseñando. Entonces, en el momento que lo estamos viendo, bueno, estamos como haciendo comentarios, aportes, etcétera. Y para editar videos utilizamos Premiere y After Effects. Hicimos esta gráfica porque pensamos, esto de mirar hacia el futuro, pensamos que hay dos cosas que rescatamos de este proceso de trabajo. Una es que el área hoy tiene, digamos, tres personas que tienen entre 26 y 30 años, ¿no? Y que muchas veces a nuestra generación tempranamente egresada nos cuesta mucho estar en estos espacios de trabajo y poder coordinar estos espacios, ¿no? Y creo que los resultados que todo el tiempo estamos mejorando o intentando construir para mejor demuestra que justamente estamos en capacidades de llevar adelante estas tareas que hoy, digamos, en nuestro contexto son complejas, ¿no? Y que tiene que ver con reinventar las formas de comunicar, reinventar las formas y las pedagogías para poder llegar, digamos, a todos y a todas en un contexto de exclusividad constante, ¿no? Entonces, creemos que esos son los grandes desafíos. Y por otra parte, es poder confiar en las nuevas generaciones, en las nuevas formas de pensar, en las nuevas formas de trabajar y en las nuevas formas de llegar o de intentar, digamos, encontrarnos en este mundo. Pero además, pienso que otro desafío que tenemos, digamos, hacia adelante tiene que ver a cómo hacemos una ciencia para todos y para todas. La plaza, antes de la pandemia, contaba con programas de la provincia y de la municipalidad y de la Universidad Nacional de Córdoba, como por ejemplo Derecho al Verano, que traía grandes contingentes de estudiantes de primaria, de secundaria, digamos, a nuestro establecimiento, ¿no? Hoy no tenemos esa posibilidad. Entonces, lo que nos toca, digamos, como para pensar es justamente eso, ¿cómo hacemos? Quienes tenemos estas posibilidades o estos espacios de hacer más inclusivo la ciencia o al menos el conocimiento científico, ¿no? Que es una tarea que al menos desde lo que yo fui haciendo como trayecto dentro de la Universidad Nacional de Córdoba siempre fue un punto de debate que nos dimos, digamos, con docentes, con estudiantes, que era cómo romper estos espacios limitados que a veces tenemos, ¿no? Gracias por escucharnos. Voy a salir, voy a dejar de compartir. Ahí está. Maravillosa experiencia. Vos hablabas y la necesidad es la madre del ingenio y nos pasó a reinventarnos en plena pandemia a manotazos de ahogado y bueno, de ahí salen ideas, sale de todo, ¿no? Pero por ahí ideas muy buenas que quizás no hubieran salido en la normalidad. ¿Qué sé yo? Yo digo que se aprende de lo malo y de lo bueno, y de lo malo uno aprende más rápido. Ese es el punto. Bueno. Sí, que yo también creo esto que me parecía importante, nosotros no tenemos nada aprendido. Creo que estamos todavía ensayando y buscando, ¿dónde está nuestra estrategia de comunicación? Bueno, eso es el desafío que sigue y que continúa. Bárbaro. Bueno, ahí lo profundizaremos un ratito en las preguntas. Alan, todo tuyo el espacio. Gracias. El aire. Gracias, Mónica. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Yo voy a ir por, me parece que voy a ser un poco más corto, quizás, voy a ver después, quizás no, pero que las chicas, en el tema minutos, por una cuestión de que voy a pasar rápido por tres puntos que me parece que está bueno contar. Dos son autorreferenciales, así que les pido disculpas de antemano, pero me parece que nos van a llevar a algunos lugares que pueden estar buenos para conversar. El primero va por el lado de la creación de la historia, un poco de Parque Podcast, que es la productora que fundamos en el año 2016 junto a Guido Padini y Paula Manini, una productora de podcast. En ese momento la presentábamos como Red de Podcast. Hasta el día de la fecha todavía tenemos dudas de cómo, qué es bien, si es una productora, una red. Hacemos podcast, así que eso es más o menos la carta de presentación.
Bueno, es un formato, para quienes no lo conozcan, es un formato sonoro, on demand. Yo siempre lo presento como contenido sonoro on demand porque todavía cuesta hacerlo entender a veces cuando lo mencionas a personas que no lo tienen tan naturalizado. En el año 2016, como les digo, arrancamos y bueno, nació un poco a partir de ver otros proyectos que me parece que es un poco como nacen la mayoría de los proyectos mediáticos, mirar un poco qué hacen los demás, ver qué te gusta y qué pensás que podrías imitar y hacer a tu manera. Me parece que es un poco el nacimiento de algunos proyectos de generación de contenido. En el año 2016 arrancamos y, bueno, la intención era hacer esto desde Córdoba, que veíamos que no estaba presente la generación de contenidos en este formato. Así que, bueno, buscamos a las personas con las que nos gustaría hacer contenido en ese formato y Córdoba es medianamente chica, así que más o menos íbamos, tocábamos la puerta a través de mails, a través de contactos y bueno, la gente por lo general se interesaba cuando le hablábamos del formato, le contábamos un poco, todavía no era tan popular como es hoy, que hoy ni siquiera es popular, pero bueno, era menos popular que en ese entonces que hoy. Así que bueno, desde ese momento, desde el año 2016 y con el paso del tiempo nos fuimos aliando con radios principalmente, a veces estudios, a veces gente, periodistas, librerías, etcétera, espacios que nos abrían sus puertas, que contábamos un poco la idea del proyecto. Y bueno, ya estamos cerca de los 5 años, ahora en octubre cumplimos 5 años. Hoy Parque es, de nuevo, una red barra productora de podcast que ya ha hecho más de 30 series, que es como llamamos nosotros a cada uno de nuestros podcasts. Está atrás de la sustentabilidad, como muchos proyectos mediáticos, y no digo que hoy es sustentable Parque, porque no lo es, pero se aproxima cada vez más a eso, por suerte, a través de lo que es el apoyo de su audiencia, a través de suscripciones, de lo que voy a hablar en un ratito más en detalle, y a través de, bueno, producciones para terceros, como empresas que quieren generar contenidos en este formato sonoro. Y para hablar un poquito del formato sonoro, que me parece que es interesante, el podcast tiene esto de que ha crecido mucho, es su opinión obviamente, pero ha crecido mucho durante los últimos años por este avasallamiento un poco de las pantallas y esta idea de que el celular, YouTube, la tele, que cada vez pierde, al menos la televisión lineal pierde cada vez más peso, pero aparece Netflix, aparece Amazon, aparece Disney. Y a veces nos pasa un poco esta idea de alejarnos de las pantallas, escuchar voces que nos lleguen de otra manera. Para mí sigue teniendo algo súper valioso el podcast, que es el multitasking, esta posibilidad de hacer otras tareas mientras escuchamos un contenido. Y creo que la mayoría de los contenidos que tienen éxito, también es opinión porque hay mucha discusión en torno al tema, tienen que ver con algo que nos enriquezca. Ya sea, puede ser entretenimiento, pero también me parece que está muy vinculado con el aprender algo, que te sume algo. Los contenidos en podcast, por lo general, que apelan a eso, suelen andar bien. También, obviamente, está el entretenimiento, pero me parece que son como dos carriles fuertes para la generación de contenidos y para que los oyentes se tienten a escuchar. Después, seguramente, podemos charlar un poquito más de podcast, pero eso era más o menos lo que les quería contar sobre la experiencia con la productora. No quiero dejar de mencionarles que fue algo muy barato en relación a las necesidades que teníamos para empezar. 2016, ya me estoy adelantando al tercer punto, pero en el 2016 todavía no había esta generación de contenidos por casi cualquier persona. Hoy tenemos un poco esta habilitación. Esto es buenísimo, digamos que cada uno, cualquier persona que navega internet puede generar contenido, distribuirlo. En 2016 estaba, pero creo que hoy está un poco más profundizado. En ese momento, nosotros recién, con mis compañeros y compañeras, recién salíamos éramos egresados de la ESI en ese momento, no la FSC todavía. Y bueno, estábamos buscando cómo acomodarnos profesionalmente y esta productora, la verdad que nos dio una posibilidad de desarrollar lo que queríamos hacer. Aparte, era algo nuestro, lo cual estaba buenísimo porque podíamos elegir el contenido que hacíamos. Pero quiero resaltar eso, de que era
muy fácil acceder a los servicios. Grabar un podcast es muy sencillo en el sentido de que técnicamente no hacen falta muchas cosas y las plataformas están disponibles muy fácilmente, hoy más todavía. Bueno, lo segundo que les quería comentar va por el lado de algo que arranqué el año pasado, que es un newsletter que se llama Máquina Extraordinaria. Cuando arrancó la pandemia, ya por marzo 2020, bueno, como todos, estuve encerrado, leyendo, viendo qué pasaba, noticias, esto, lo otro. Bueno, en abril decidí arrancar con algo que hace tiempo tenía pensado, pero no me animaba, que era empezar a escribir un newsletter, que es básicamente un envío que puede tener una frecuencia, la que vos elijas, semanal, quincenal, mensual, diario también puede ser, que es un mail que mando todas las semanas, todos los jueves, con un resumen de las cosas. Arrancó yendo por el lado de las cosas que a mí me parecían más relevantes en torno a la industria de medios y contenidos digitales, y hoy la verdad que se amplió un poco y habla un poco más de las curiosidades que tengo semana a semana, las cosas que me parecen destacables en internet. Y bueno, también fue mutando mucho, no solo en contenido, sino también en formato, algo que bueno, tiene un poquito más de un año el newsletter, ha cambiado mucho de formato, a mi parecer. Me parece que también es un poco la búsqueda que da cuenta de la búsqueda que estoy haciendo, de entender un poco qué es lo que más gusta o lo que más, qué más me gusta a mí y qué le gusta a la gente también, porque está buenísimo el feedback que se obtiene. Y en ese sentido también hay muchísimas herramientas. Antes había herramientas y ahora hay muchas más como para empezar un newsletter muy fácilmente. Otra cosa por la cual arranqué a escribir Máquina Extraordinaria fue esta obligación de, no obligación, sino este acto de obligarme a escribir, digamos. O sea, me encanta escribir, pero si no tengo la soga al cuello, me cuesta un poco generar el hábito, por lo cual esto de tener que mandar todos los jueves algo me invitaba justamente a escribir. Y bueno, algo iba a salir. Puede ser que algunas ediciones sean mejores que otras, pero desde que arranqué a mitad de abril, bueno, han salido todos los jueves un envío, por lo cual cumplí por ahora. Como les digo, hay muchísimas plataformas disponibles. MailChimp es una, Revue, no sé bien cómo se pronuncia, pero es Revue, una plataforma de Twitter que también sirve para enviarlos newsletters, y hay otra que me estoy olvidando, Substack, que se escribe Substack. Son tres plataformas de las más fuertes para hacer envíos y son muy simples. Me encanta resaltar eso porque a veces, bueno, uno piensa que se va a complicar o que le va a costar. Son muy sencillas de usar. Escribir después también, bueno, queda en las manos de uno. Y el tema de estructurar o maquetar un mail, también estas plataformas te lo hacen muy sencillo. Creo que lo que más cuesta es mostrarlo después, encontrar un tono, encontrar una identidad. En las redes sociales poder mostrarlo a gente que pueda llegar a estar interesada, llegar a esa gente, porque creo que eso es de lo más costoso hoy en día en internet, digamos. No sé, pienso con el proyecto de Plaza Cielo Tierra, digamos, como llegar a la gente que le puede interesar esos contenidos. Internet es tan grande que quizás, hay muchísimos contenidos, la oferta, es tremenda. Así que bueno, a veces cuesta llegar a las personas que sabes que le va a interesar ese tipo de contenidos, porque están, en algún lugar están, pero bueno, es también un desafío llegar. Yo hablo más que nada sobre tecnología, medios, industria de la publicidad, etcétera, y sé que hay gente a la que le interesa, así que estoy en la búsqueda de esas personas. Bien, es un poco en relación al segundo punto, que es la historia de Máquina Extraordinaria. Después podemos continuar charlando si quieren, obviamente. Pero quería finalizar hablando un poco de algo que tiene que ver con los dos primeros puntos, que es la industria de creadores o la economía de la pasión, que así también se le llama. Es una tendencia de los últimos 2 años, quizás un poco más también. Y tiene que ver básicamente con los creadores de internet, o sea, la gente que escribe newsletter, la gente que hace podcast, la gente que tiene un blog, tiene un canal de YouTube. Pero justamente, como les digo, es una industria, es una economía, y esta gente ha encontrado mecanismos o formas de poder monetizar ese contenido que hacen y que distribuyen entre distintas audiencias en internet. Me parece que es un momento espectacular para hacer contenido en internet hoy, por todo esto que les vengo mencionando. Digamos, es muy sencillo de acceder a las plataformas. Estas mismas plataformas están invitándonos a que moneticemos, a que hagamos plata
con lo que hacemos. No digo que sea sencillo, pero digo que está al alcance de todos, digamos, como que las herramientas están disponibles. Después dependerá mucho del contenido que haga uno y del esfuerzo que le ponga, pero me parece que es un momento ideal para empezar algo, lo que sea, un canal de YouTube, un blog, un newsletter, un podcast. Y después es un poco googlear. Yo siempre digo que googlear bien es una habilidad que debería ser mucho más valorada en los trabajos, porque hay mucha gente que anda en la misma en internet y me parece que es clave poder escuchar o leer sobre experiencias de otras personas para aprender y poder aplicarlo uno mismo. En ese sentido, vincular herramientas, por ejemplo, enviar los newsletters por MailChimp y vincularlo con las suscripciones de Mercado Pago, es algo que con dos plataformas ya te generaste un modelo, estoy medio afectado por mi trabajo diario, pero un modelo de negocio que te puede alimentar, digamos, no alimentar, sino hacer sostenible la generación de contenidos que vas haciendo semana a semana, día a día, bueno, la periodicidad que uno elija. Así que bueno, un poco mi exposición, creo que fui muy rápido, perdón, pero era un poco contar eso, digamos, las experiencias que tuve yo y esta invitación a que utilicen estas plataformas, a que se animen a crear y que cualquier duda o consulta está en internet, digamos. También les iba a decir que me pregunten a mí, pero en internet lo van a encontrar más fácil, yo no estoy disponible todo el tiempo. Así que nada, es una invitación a crear que me parece un momento excelente para eso. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que tres visiones, realmente lo que esperábamos, totalmente diferentes, ¿no? De lo que es la educación, lo que es el trabajo en instituciones y lo que es la autogestión, ¿no? Porque es hacerse camino en medio de la jungla digital a través de distintos formatos y soportes, tanto como un newsletter o los podcasts. Y en dos soportes, creo yo, medios que resucitaron o revivieron, porque el mail como que estaba en desuso frente a las redes sociales y a través de las newsletters, creo yo, es una apreciación personal, recobró sentido. Y la radio, el podcast no es radio, ¿no? Pero como que ante la magia de internet y lo multimedia, como que también había caído en desuso y en realidad ahora es un boom, el boom de los podcasts. Todo el mundo, todos los medios, todos tienen podcast. Así que, bueno, bárbaro para seguir ampliando y discutiendo. Gracias a nuestros tres conversadores y abrimos ahora el juego a las preguntas, los comentarios de ustedes, los que quieren abrir micrófono y si no a través del chat, como ustedes prefieran. Antes de que hagan preguntas, yo quiero agradecer porque generan tantos deseos de seguir creando que, bueno, muchas gracias, Me encantó. Me encanta. Gracias, Mirta. Gracias, Mirta. Tengo una pregunta para Alan. Estos newsletters que vos estás enviando, ¿cómo medís la cuestión de apertura y alcance? ¿Y tenés como una métrica de satisfacción como de lectura? Y, o sea, si tenés una métrica que crees que es satisfactoria en cuanto a alcance y lectura. Sí, es algo importante, me parece, en relación a todo esto que mencionaba de las plataformas y los distintos formatos. Internet te permite, quizás a diferencia de más medios, de los medios tradicionales, medir todo. Más que nada lo cuantitativo, después en lo cualitativo quizás hay que hacer algunas cuestiones un poco más elaboradas, preguntar, generar feedback. Pero en relación a lo cuantitativo, sí, está todo. O sea, te podés volver loco viendo datos y diciendo, bueno, cuánta gente... ¿A cuánta gente le gustó esto? Hay que tener tiempo también. ¿A cuánta gente le gustó esto? ¿A cuánta gente no le gustó? Más allá de esos datos, de esas métricas que te da cada una de las plataformas, los podcasts con las reproducciones, los newsletters con la gente que se suscribe y la gente que te abre. Después hay cuestiones técnicas también que hay que tener en cuenta, porque a veces una métrica puede estar afectada por alguna cuestión técnica que no esté funcionando bien. A veces hay que
de nuevo, googlear y fijarse bien esas cuestiones, porque si hay un número que te hace ruido, mejor googlear para chequear que esté bien. Las métricas no son perfectas. Y una última cosa, bueno, que en relación, sí están las métricas. Por ejemplo, en el newsletter lo más interesante es el porcentaje de apertura. En los podcasts, bueno, el porcentaje de retención, que también te dice, te da datos como decir, bueno, hasta qué minuto te escuchó, que de nuevo, te puedes volver loco, pero tampoco hay que ser tan obsesivo, me parece. Hay que confiar un poco en el contenido también. Y por último, quería decir esto, que los datos más cualitativos a veces son los que más te enriquecen. O sea, las respuestas al newsletter, las opiniones sobre el podcast. Está bueno eso, es lo que más cuesta conseguir también, porque la gente a veces, no sé, te da like, pero no te responde. Pero bueno, es interesante, es más, más valioso, me parece, el dato cualitativo. Bueno, y aprovechando, Santiago te pregunta también si hay alguna práctica para comenzar a hacer podcast. ¿Alguna práctica en relación, no sé si entendí bien la pregunta, pero es muy, muy sencillo arrancar a hacer podcast? O sea, hay dispositivos desde un celular, te puede servir para empezar, después puedes profesionalizarte con equipos como, bueno, tener una placa de sonido, un micrófono un poco... Hay micrófonos muy accesibles que son USB y los conectas a la computadora, por ejemplo. No sé si va por ahí tu pregunta igual, pero prácticas me parece que es armar lo que querés comentar, algo que debería ser, no sé si súper original, pero sí un poco distinto, o proponer algo en lo que confíes en torno a tu contenido. Después guionar, que es algo que está bueno. No te digo que sea algo que leas, pero sí algo que tenga una estructura, una pauta. Me refiero a una clase. No sé si hay tantos cursos. Nosotros desde Parque Podcast damos cursos, pero muy eventualmente. No sé si en las universidades hay algo sostenido en el tiempo. Cualquiera que sepa, por favor, que aporte, pero hay cursos más eventuales, no, me parece. Tutoriales, quizás. Tutoriales hay en internet, seguramente, sí, en YouTube también buscando. En Google hay un millón de cosas escritas. Te puedes suscribir a Máquina Extraordinaria, que cada tanto habla de eso. Pero sí, es más que nada cosas eventuales por ahora. Yo imagino que las universidades de Córdoba van a terminar sumando al formato a los contenidos que dan. A ver, hay educación informal, por ejemplo, hay una organización que se llama Sembra Media sobre periodismo emprendedor, y ellos tienen clases de distintas temáticas. Uno de ellos es, por ejemplo, cómo hacer un podcast y monetizarlo, cómo hacer una newsletter y monetizarla. Bueno, todo lo que tenga que ver con periodismo emprendedor. Sí, sí, sí. Hasta donde yo conozco. Muy recomendable. ¿Seguimos? Yo quería saber, Nancy, ¿cómo evaluaron los alumnos la experiencia del viaje del cronista y si algo se pudo reconvertir o nada en lo de pandemia? ¿O fue una vuelta cero? Fue una vuelta, mentalmente fue una ni siquiera una vuelta cero, fue barajar y dar de nuevo, realmente. La cuestión es la siguiente. Los chicos, la verdad es que lo vieron muy bien, lo evaluaron muy bien a la experiencia, digamos. La mayoría al principio le costó entender por qué volvimos a corregir, por qué volvimos a escribir. Son muy reacios a reescribir los adolescentes, a escribir y después a reescribir. Pero aparte que es una práctica que no se hace habitualmente. También hicieron, bueno, ese que comentaba de crónicas por encargo, que fue entrevistas y demás, armaron una algo de audio, digamos, y lo que comentaba recién la persona que preguntaba, el speaker usaban y otras aplicaciones del tipo, el Audacity y demás. Pero sí, fue... Para los chicos fue muy interesante, por eso la idea de volverlo a hacer en 2020. Ellos entendieron que cada uno logró mejorar su escritura, que era algo que se proponía dentro de la, digamos, dentro de los objetivos de la planificación. Lograron leer también y escuchar algunas voces. Por ejemplo, una de las novelas que leen es Crónica de una muerte anunciada. Y de Gabriel García Márquez. Y lograron
cosas que antes mis estudiantes, o sea, yo le doy mucho de esa novela, se da, en tercero le damos habitualmente, varios años se ha ido. Y otras cortes, digamos así, no habían sido capaces de ver cómo se daba la voz de Ángela en esa novela, cómo su voz no aparecía y cuando aparecía, aún así no era tenido en cuenta por el lector mismo, porque a eso te inducía, ¿no es cierto?, el escritor. Así que eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Lograron en las novelas encontrar voces de personajes que habitualmente no lograban hacer. Eso me parece sumamente importante. 2020-2021 es otra cosa porque trabajamos con acuerdos por departamentos, o sea, todos los tercer años de las divisiones de la escuela más o menos hacen las mismas cuestiones. Y bueno, hay mucho interesante ahí de trabajo colaborativo. Yo veía recién cuando hablaba Agostina del trabajo en equipo, qué importante ese trabajo en equipo. Pero, ladre el perro, perdón. Pero, me animo un poco. Pero la cuestión es que en secundaria, sobre todo, ¿no? El trabajo solitario es lo que más joroba, digamos, a la tarea docente. La soledad del docente frente al aula, yo creo que ha sido una de las problemáticas de la enseñanza. No estamos acostumbrados a trabajar con otros. Y esto sí ha dado la posibilidad, como esta crisis de la pandemia ha dado esa posibilidad de trabajar con los colegas desde otro lugar. Así que, bueno, por lo menos en eso ha sido importante. Y Nancy, te pregunta Mirta, ¿qué formación tiene Miriam, la persona que cita sobre didáctica transmedia? ¿Y cuál es el texto de Jaime Barilco que citas? Miriam Kapp es la titular de la Cátedra de Didáctica General de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Si la googlean, es súper activa en el Twitter y hace muchísima, muchísima actividad desde su cátedra. Y el texto de Alessandro Barilco es The Game, el juego, pero se llama The Game sí, en español también. Sí. Y no es Jaime Barilco, sino Alessandro Barilco. Alessandro Barilco, el filósofo italiano. Claro, no es Jaime. No. ¿Es con K? Alessandro, no, con doble C. Barilco, con B larga y con doble C. No, Barilco sí, pero ¿y Miriam? Miriam Kapp, K-A-P. K-A-P, gracias. Nada. Bueno, para Agostina, Paula, pregunta, cuando lanzan esta propuesta actual de la Plaza Cielo Tierra, ¿cómo llegaron a los usuarios? ¿Por qué medios? ¿Por los mismos que tenían o llevó a una campaña mayor que incluía otros medios de la zona o de la ciudad? Bueno, qué buena pregunta, Paula. En ese momento nosotros hicimos una campaña de gacetillas y de contacto con los medios porque... Sí teníamos mucho contacto con medios de comunicación debido a que somos un proyecto de la provincia y de la universidad. Entonces había, y que además habíamos hecho mucho contacto en el Congreso del Cile o en su momento con la experiencia de los agujeros negros, del agujero negro. Entonces, bueno, teníamos mucho contacto con periodistas. Sí nos sirvió ahí la gacetilla, hacíamos newsletter, además con todos los que visitaban, todos y todas las que visitaban a la plaza, se inscribían con un mail. Entonces, ahí utilizamos esa base de datos y por MailChimp, que decía Alan recién como herramienta, bueno, nosotros lo usamos para avisar que íbamos a sacar contenido de divulgación científica y educativa para todas las edades. Entonces hicimos toda esa, como esa campaña de digamos, previo aviso. Y eso fue, no fue mucho trabajo porque lo hicimos 2 días antes de sacar, la pandemia empezó y a los 3 días hicimos eso, como para, bueno, resucitar, no sé, hacer algo. Hicimos así. Y en cuanto a la zona, bueno, eso también nos parece importante porque...
teníamos en su momento un proyecto, una idea de hacer como una especie de pequeña plaza en Buenos Aires. Ese proyecto obviamente que quedó, bueno, quedó en nada, pero sí teníamos contactos con el conurbano, entonces también algunos periodistas de Buenos Aires nos ayudaron y estuvieron incluso colaborando un tiempo con nosotros. Pero sí, fue como una cuestión también así de colaborativa con los medios de comunicación, pero hace poco fuimos haciendo como una especie de formulario por Google para cómo se enteraban de nuestros contenidos y la gente se entra más por redes sociales. Entonces, estamos fortaleciendo nuevamente de poder hacer la mayor publicidad por redes sociales. No trabajamos con pauta, todo nuestro contenido es orgánico, es decir, no pagamos pauta para ningún contenido. Ahí es un poco más grande el esfuerzo, pero vamos haciendo como un poquito más, más claro quién está atendiendo a nuestro contenido, interactuando con nuestro contenido y demás. Al ser como más comunitario todavía, nos permite un poco eso. Y ya que estás, yo te pregunto si hacen contenidos diferenciados según las redes y en tal caso, ¿qué cosa producen para cada red, por ejemplo? Bueno, para Instagram producimos mucho lo que es la infografía carrusel, que era este posteo que decíamos de, bueno, varias piezas en un posteo. Para Twitter tenemos siempre lo que son los hilos de Twitter o, por ejemplo, solamente efemérides o datos muy particulares de noticias, digamos, particulares de ciencia, pero por lo general es más para eso, para hilos de Twitter y contar storytelling, que hacemos mucho en Twitter. Para Facebook sí trabajamos mucho lo que son videos, todo lo que son videos cápsula al estilo Playground. Nosotros decimos Playground porque en realidad creo que fue como original de hacer como más de impacto visual y poca información o líneas de oraciones, digamos, de información, contándolas en la sucesión de imágenes, ¿no? Ese video, que no dura más que un minuto y pico, es un buen contenido para Facebook. Todo lo que tiene que ver con contenidos de más de un minuto, bueno, ahora estamos haciendo ciencia en 60 segundos, que es como animación, videos animados, digamos, contando algunas perlitas, digamos, de astronomía, biología, etcétera. Eso lo mudamos también a Instagram. Y todo lo que es IGTV son un poco más, contenido más largo, más extenso, más profundos. Ahora estamos trabajando con Preguntologers, que son dos, es teatro clown, hablando, digamos, a las infancias sobre ciencia. Son exploradores, y eso es, por ejemplo, un contenido de YouTube. Entonces, vamos haciendo como, depende de la duración, dependiendo, digamos, de qué queremos hablar y si va a tener una continuidad periódica o no, depende, digamos, de la red social que utilizamos. ¿Y cuál es el ranking? Por ejemplo, ¿cuál es la red social más usada? ¿Siguen las métricas? Sí. Y en tal caso, bueno, ¿cómo es eso? Instagram. Es fundamental. Nosotros igual tenemos un público fuerte en Facebook, pero bueno, estamos como trabajando mucho más Instagram porque tiene esta posibilidad de ser más compartido, más replicable, de poder también, uno está todo el tiempo viendo Instagram. Facebook es como que, al menos nosotros que somos como más pibes, usamos poco Facebook, entonces nos cuesta estar como cotidianizando qué contenido está. Entonces también es como, bueno, estamos apostando ahí. Pero además porque también nuestra audiencia interactúa mucho ahí, ¿no? Nancy. Sí, no, qué interesante todo esto que cuenta Agostina y lo que contó Alan también, y por eso, ¿no?, la importancia de que en las escuelas enseñemos a leer distintos lenguajes, y que no solo estemos hablando de el trabajito que se entrega, sino que ese trabajito que se entrega tenga que ver con contenido que circule, que es lo que decía Alan también, aprender desde el secundario a poder comunicar de distintas maneras. Qué envidia cómo trabajan, qué lindo verlos
Ay, sí, no, es una maravilla y realmente desde la docencia, esto que yo decía recién, que el perro no me dejaba decir, de la soledad del docente, claro, porque uno es uno solo, viste, tratando de, y por ahí es uno solo, porque uno es uno solo, diría alguien que yo quería mucho, falleció hace poco, Silvia Vidales, una persona muy, muy conocida en el ámbito de la educación en Córdoba, ella decía que los docentes muchas veces estamos en una posición cómoda, muy incómoda, y que no nos animamos a salir de ahí. Y realmente la posibilidad de poder trabajar con otros no está en el imaginario, sobre todo del docente de secundaria, distintos del docente de primaria o inicial que tienen otra mirada sobre las cosas. Pero el docente de secundaria está más acostumbrado a su librito, su programita, su espacio, y realmente poder trabajar así, incluso trabajar con otras instituciones como, hemos ido, es realmente una maravilla, la plaza, no sin palabras, es precioso. Y desde la idea de la comunicación pública de la ciencia, también, y nosotros estamos desde, estábamos, bueno, ahora no, está como en hielo ahí, la cuestión de la revisión del diseño curricular de arte y comunicación, que es un espacio curricular de las escuelas secundarias que tienen orientación comunicación, arte y comunicación, pensarla desde la misma lógica de comunicación pública del arte. Así que bueno, tenemos mucho que compartir y también los docentes deberíamos plantearnos el salir a comprar contenido de empresas como por ejemplo la de Alan, o de emprendimientos como por ejemplo el de Alan. Porque por ahí terminamos pagando. No es mi caso, yo soy muy codito, no, pero por ahí hay profes que terminan, no sé, suscribiéndose a Genial y pagando el Google, pagando todas estas cuestiones. Y bueno, nosotros estamos trabajando muy fuertemente con el tema de software libre. Pero poder pensar eso también, ¿no? Que a lo mejor las instituciones, no el docente particularmente, pero sí la institución, pueda pensar también en generar un movimiento económico de los colegas y de lo que se hace en Córdoba, ¿no? Está, ahí te completo, Nancy, con lo que contás, que está buenísimo, porque también tenemos la experiencia de uno de los primeros podcasts que hicimos allá por el año 2016, se llamaba No están así, y era un contenido que hacía Sol Minoldo, que es una socióloga que, nada, es excelente el trabajo que hace, nos llegaba el mensaje de mucha gente que lo usaba en escuelas. Así que yo creo que el podcast sí es un formato fantástico para la educación. Nosotros nos encantaría meternos en ese mundo, digamos, o sea, más profesionalmente, de lleno, digamos. Bueno, pero a veces, bueno, el tiempo no está o a veces los fondos no están tampoco. Así que, bueno, cuando lleguen las dos cosas sería un lindo proyecto para Parque Podcast o para cualquiera que haga podcast. Me parece que el formato está buenísimo para vincularlo con eso. Bueno, nos quedan 2 minutos. Yo no sé si te comprometo o no, tenés derecho a decir que no, pero yo sé que has producido y que tenés un montón de producciones espectaculares que en una de esas pueden aprovechar la gente citando la fuente o no, como sea. No, sí, citando la fuente siempre. Pero quiero decir, no sé si se pueden usar o conocer lo que haces. Si querés ponerlo en el chat, estás, por supuesto, autorizado a decir que no. Ambos dos, los dos. Me da vergüenza porque la página de Parque Podcast hoy está la están trabajando, no está al día, pero todo, igualmente, no soy el único responsable del proyecto, todo el contenido es reproducible, usable, obviamente, citando, está todo bien. Pero sí, ahí les dejo el link por si no conocen, y obviamente, más que abierto a seguir charlando. Ahora el tiempo nos comió el tiempo, pero cuando quieran podemos seguir charlando. Y lo mismo para Nancy, con todos tus links y tus cosas que tenés ahí. En Twitter, @NancyBArias, bueno, y allí para cualquier lado. No soy muy constante con el tema de las redes, pero sí, igual todo lo que yo produzco, por ahí cosas para la escuela o para el ministerio, además, siempre con Creative Commons, o sea, libre y abierto, así que sí, invitados a llevarlo. Ahí lo pongo en el chat. Y creo que, Tati, vos habías compartido la dirección, no sé si de la web, de la Plaza Cielo Tierra, al principio.
Sí, compartí la web y el link para la suscripción del newsletter de Alan. Perfecto. Bueno, monopolicé todo yo, así que Tati, te dejo el cierre, ¿querés? En principio, gracias. Yo agradezco. Sí, Agustín. No, no. Yo no. No pedí la palabra. Ah, perdón. Bueno, no, de parte nuestra creo que ampliamente satisfacieron las expectativas que teníamos. La verdad que hicimos un buen recorrido por esas tres áreas tan importantes: educación, la parte de divulgación y de emprendimiento. Ya después tendremos el feedback también de nuestros estudiantes, pero al menos nosotros como organizadores sumamente agradecidos también por la cordialidad y por la amabilidad. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por haber compartido sus experiencias y saberes. Muchas gracias.